25 años, así es, las bodas de plata, contentos, felices de poder cumplir con esta misión que nos legó, ¿no?, en nuestra madre fundadora, Madre Alfonso María, que es de la Congregación de las Hermanas del Divino Redentor. Así que muy contentos, felices. ¿En qué consiste el acto? Bueno, el acto consiste en entrega de placas, placas que recordatorias de los profesores, también del Colegio Santa Bárbara y también del Consejo Deliberante, que muy agradecidos porque le declararon de interés municipal, así que muy agradecidos. ¿Desde cuándo es directora? Yo soy directora desde el 2021, es decir, este es mi tercer año. ¿Qué experiencia? Y bueno, son tiempos difíciles, ¿no? Digamos después de la pandemia, pospandemia, con muchos inconvenientes en lo que respecta a la contención de los chicos, que bueno, la pandemia dejó algunas huellitas, digamos, y bueno, ahora estamos mejor, digamos, vamos de a poquito mejorando, ¿no? Con una visión de mejorar cada día más, por supuesto. La verdad que es un muy importante aniversario, 25 años de una institución que cumple una tarea muy trascendente en lo que es el barrio Alto Comedero. El Colegio Divino Redentor cumplió las bodas de plata y por supuesto el Consejo Deliberante no quería estar ajeno. Felicitamos a todos los que forman esta institución, a sus directivos, al personal docente, no docente, a los alumnos que día a día engrandecen este sector de nuestra ciudad con su trabajo y dedicación. Generaciones ya de jóvenes jujeños formados y por supuesto con el desafío de seguir creciendo, seguir desarrollándose y seguir cumpliendo esta importante labor. Así que por muchos años más al Colegio Divino Redentor.